Estamos hoy para presentar una jornada de gentrificación versus derecho a la ciudad que se van a realizar esta tarde en el Ateneo de Málaga a las 7. Estas jornadas han sido organizadas por el Consejo Vecinal de Málaga Ahora. Bueno, es una manera que los grupos que se vayan organizando dentro de la estructura de barrial que hay en Málaga Ahora vayan consiguiendo pues, trabajar en su entorno, en su distrito, en su barrio, aportando soluciones y detectando sobre todo muchos de los problemas que en este caso, al ser el distrito centro Trinidad Perchet, que es el nombre correcto, bueno, pues son cuestiones que además afectan a toda la ciudad en general. El nombre de la jornada y sobre la gentrificación viene pues por el propio concepto de la gentrificación como un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio determinado es desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva arquitectónicamente dicho sector por la inversión privada y muchas veces también facilitada o cofinanciada con recursos públicos, para además producir bueno, pues una expulsión de la población local en ese entorno, revalorizar e incluso aumentar hasta duplicar o triplicar el valor de los inmuebles de la zona. En 2000-2001 hemos perdido cerca de 200 edificios históricos, de los cuales al menos 84 eran del siglo XVIII, sino una nueva burbuja urbanística que está sucediendo en la ciudad de Málaga y que está aprovechando pues esta otra burbuja cultural para expandirse y engrandecerse. El Ayuntamiento seguramente ha dejado de ser protagonista en estos procesos, sino que sencillamente ha hecho haga usted lo que quiera, ¿no? Ha dejado todo el poder a la iniciativa privada. Y la situación es que, por ejemplo, en el Gótico tenemos el 61% de población flotante, o sea, ya de cada 100 vecinos, solo 39 son vecinos, el resto son turistas. Y la presión de los pisos turísticos es el beneficio que tú tienes, en vez de tener a una familia o un alquiler, digamos, de 1.000-1.500 euros, no es ninguna tontería, los beneficios pueden llegar a ser de 4.000, 5.000 euros, etcétera, etcétera. Con lo cual, la presión del turismo, tal, escuchado a la gente, es brutal, ¿no? Efectivamente genera riqueza, pero habría que ver cómo es repartida, ¿no? Pero el problema es que no había gobierno, o sea, no había gobierno. Entonces, ¿qué se ha decidido? Hacer una apuesta por el liderazgo público, ¿no? Esta tarde continuaremos y habrá todas las intervenciones, que será la de Ildefonso Narváez, que hablará de gentrificación propiamente, y también de Antón Ozanés, que nos profundizará en el tema que tiene que ver con el patrimonio en la ciudad de Málaga y los estudios que ha llevado a cabo sobre él. Y con ello continuaremos luego la jornada haciendo derivas por la zona centro histórico y alrededores de la ciudad. Y en una tercera jornada habrá una puesta en común, un taller con experiencias y de autoorganización por el derecho a la ciudad para ponerlas en común, contrastarlas y bueno, pues sacar objetivos de trabajo y formas de llevar a cabo pues, una mejor política para estos espacios públicos y para la convivencia ciudadana.